de especial riesgo o de vulnerabilidad es lo que les ayuda a seguir adelante. Y yo creo que muchas veces digo a los residentes, por ejemplo, es, sí, nosotros vamos muy de listos, tenemos millones de protocolos, pero a veces tienes que callarte y preguntarle a la persona qué necesitas. Quisiera añadir una cosa, a mí me sorprende un poco porque realmente hay mucho más apoyo entre los jóvenes en general al movimiento que entre los más mayores. Pero bueno, por supuesto que lo dices, pues es preocupante. Pero también hay que señalar a nuestro favor que dentro del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, en este momento tenemos 500 voluntarios organizando la gira española por la infancia y absolutamente todos, que son asistentes sociales, que son psicólogos, que tal, no sé qué, o sea, están totalmente de acuerdo en la protección de la infancia, por ejemplo, y el tema de la tauromaquia. Muy, muy a favor del tema del maltrato, o sea, de luchar contra el maltrato animal. Y de hecho, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia ha emitido una comunicación al respecto. Entonces, ¿qué tal estoy? ¿De dónde estoy bien? Ah, yo te veo muy bien. ¿Me oyes bien? Yo te veo muy bien, venga, va. Hola, esto es un buen nivel que he hecho porque soy absolutamente antitaurina. Soy proanimal. Si todo esto se solucionaría, si hubiese una ley realmente eficaz en todas las comunidades de este país contra el maltrato animal, ya no tendríamos que estar reuniéndonos, pero digo así. Espérate que me tengo una cosa. Venga. Los que aseguran sin duelo que los toros son cultura, yo le respondo con rabia, no es cultura la tortura. Me declaro antitaurina, espero que al fin se acabe mi pena, esa costumbre asesina.